Bienvenidos. Estaba hablando antes con los hermanos Recio y decía que lo bonito de esto es que cambia el alcalde de Salamanca, pero siempre viene a venir a celebrar los títulos al ayuntamiento. Eso es lo bonito en esta ciudad. Pues bien, como alcalde de Salamanca y sobre todo como salmantino, es un orgullo junto a la Corporación Municipal volver a recibir al Club Baloncesto Perfumerías Avenida en este Salón de Recepciones del Ayuntamiento, que se denomina Salón de Reinas en vuestro honor, porque seguís marcando una época en el baloncesto español. Ahora también sois reinas de copas. No hay un equipo de baloncesto femenino que tenga tantas copas. La octava está ya aquí con nosotros. Este es un éxito compartido por la directiva, por el cuerpo técnico, por la plantilla y todos los trabajadores del club. Habéis trabajado duro y os lo habéis merecido. Enhorabuena a todas, enhorabuena a todos. Habéis demostrado que tenéis un nivel muy superior al resto de equipos y nos sentimos muy orgullosos. Y bueno, y luego hay otra cosa, ¿no?, que creo que ha sido muy especial por, lo dije ya en varias entrevistas, pero por el grupo humano que tenemos ahora mismo, el momento en el que estamos, lo ha hecho muy especial y no sé, hay un sentimiento ahora mismo pues, de que vamos de aquí hacia arriba, ¿no? Y viene el mejor momento de la temporada, esperemos que tanto la Marea Azul como vosotros, ¿no?, los medios, estéis aquí apoyándonos y seguro que tendremos que seguir escribiendo muchas cosas esta temporada. Quiero que sepáis que estamos consiguiendo cosas porque trabajamos en equipo. Estoy muy contento del desprendimiento de todo el equipo, de cómo todo el mundo colabora. Estoy muy contento con mi staff, cómo nosotros sabemos, cómo trabajamos y simplemente quiero transmitiros que lo estamos haciendo en equipo. Y nada más. Y os voy a contar un pequeño relato, ¿no? 23 de enero salimos del pabellón de Bisburg, el equipo pierde de una manera bastante abultada, vamos en el coche Carlos Méndez y Carlos dándole vueltas, yo veía como el equipo desquiciado y le digo, Carlos, dice, creo que tenemos la solución, estamos pensando en la misma persona, y dice, sí, llámale, llamamos a Ortega en ese momento y bueno, yo no sé, yo siempre le estoy ahora diciendo que él estaba esperando la llamada, estoy convencido. Pero dijo que sí. Y Ortega volvió aquí el día 28, el día 24 comunicamos a la plantilla el cambio que iba a hacer, que íbamos a afrontar el primer partido con parte del cuerpo técnico de esta hora, que también es para quitar el sombrero, cómo no. Y incorporamos dos nuevas jugadoras, evidentemente de mucha calidad. Y el día 28 apareció Miguel Ángel Ortega aquí sabiendo que un mes después tenía que estar en Vitoria. El equipo estaba bastante anímicamente, desde luego no estaba bien, y físicamente la verdad es que no estaba. Tengo que agradecer pues, a todo su cuerpo técnico, cómo no, a Pablo, porque también le dijimos, ¿quién quiere estar contigo? Y dice, no, yo, Raquel me vale, la organización que sea, quiero que sea Mavi, y si tenéis a alguien bueno en la cantera para que me ayude también. Y pensamos en Pablo y desde luego son, yo creo que mucho mérito es de ellos. Y luego, pues dar las gracias a todas las jugadoras, ¿no? Y por no hablar de Erika. Erika, otra frase que me dijo Miguel, además yo no sé si es algo brujo, pero no sé ya de dónde es. Yo creo que ella es más salmantino que toda la cosa. La Copa de la Reina la vamos a ganar gracias a Erika. Yo me quedé así. Dije, pues claro, teníamos que tomar la determinación y Erika se quedó fuera. Dijo, Erika va a hacer un trabajo excepcional durante un mes y nos va a ganar la Copa de la Reina. Bueno, ¿qué hizo Erika? Eso es.